Hi, I'm Liz. The United States has 60 times more COVID deaths per capita than we do here in Cuba. No me sorprende. Cuba has more doctors per person than any other country. We treat our doctors like war heroes, especially these days. Estoy segura de que en Cuba vamos a estar bien. 100% confianza y seguridad de la medicina cubana. Y nosotros confiamos en ellos. Porque son los mejores médicos del mundo. Since COVID began, every night at 9 p.m. we cheer for our doctors. Pero fuera de Cuba, todos no son aplausos. In the last few years, our doctors have come under attack. Every morning, tens of thousands of doctors, nurses, and medical students take to the streets across Cuba. They are on the front lines of our fight against COVID. Talia Ruiz is a first-year medical student. No me siento con miedo. Nosotros si nos cuidamos y tomamos las medidas necesarias, tampoco tenemos por qué contagiarnos. Hay médicos que han ido y se han enfrentado directamente con la enfermedad y no se han contagiado, como por ejemplo mi papá. Hola, papá. Talia's father, Juan Jesús, is a family doctor who works at a small clinic next to their home. In March, he joined a group of Cuban doctors on a medical mission to Lombardy, Italy. At the time, Lombardy was the global epicenter of the pandemic. Por el número de casos, desbordó los sistemas de salud. Ayudamos sobre todo a este personal médico que ya no podía ya con ese volumen de casos y salvamos unas cuantas vidas. Caminar hacia el acto de despedida. En todas las casas la gente salía y nos aplaudía. Esa fue la sensación más agradable que he sentido en mi vida. Por esas cosas que uno sale de misión. It wasn't the first time Juan Jesús risked his life far from home. He's part of the Henry Reeve Brigade, Cuba's medical special forces. Henry Reeve era un expedicionario norteamericano que vino a pelear en la guerra de 68 para Cuba contra los españoles. Se inauguró la brigada en el año 2005. Un huracán que se llamó Katrina, que acabó con Nueva Orleans, hubo una cantidad de muertos tremenda. Cuba se ofrece en mandar 100 médicos para trabajar conjuntamente con los médicos norteamericanos y ya estábamos listos. George W. Bush rejected Cuba's offer to help New Orleans. Since then, Juan Jesús has treated survivors of natural disasters and epidemics around the world. In 2014, he fought Ebola in Liberia, West Africa. Nos decía en la calle, ¿no? Ustedes están locos, se van a morir todos allá. La epidemia del Ebola es una enfermedad muy letal y vamos asustados. ¿Por qué someterse a ese tipo de condiciones? Por el afán de sentirse útil, sentir que salvaste una vida. Cada vez que pienso en que es probable que no me hayan pagado mucho, yo nada más que me acuerdo de las caras de las personas que se salvaron, ¿entiendes? Nosotros teníamos un niñito que se le murió la familia entera y nosotros éramos su único sustén. Usted sabe la alegría de verlo a él todos los días vivo. Eso es como si te pagaran mucho, mucho, mucho dinero. Cuba's International Medical Program began in 1960 when it sent a health brigade to Chile in response to a deadly earthquake. Since then, Cuba has sent more than 400,000 medical personnel to 164 countries. For decades, Cuba's medical missions were purely humanitarian. The government didn't charge a penny. Today, Cuba still sends thousands of doctors to poor countries in Africa and Latin America at no cost. But in the last 20 years, Cuba has also begun charging wealthier countries. Under some of these deals, Cuban doctors receive about 25% of what the host governments pay. About 75% goes to the state. The money pays for free healthcare in Cuba. 30,000 Cuban healthcare workers now serve on missions in 59 countries.
For years, US officials and Florida politicians have vilified Cuba's medical missions. Since Donald Trump was elected, they've intensified their attacks. Okay, so the allegation is that Cuban doctors are being sent around the world to work in different places. These Cuban medical missions, if you'll call them, are really just disguised human trafficking. We've noticed how the regime in Havana has taken advantage of the COVID-19 pandemic to continue its exploitation of Cuban medical workers. This business of forced labor is the functional equivalent of modern-day slavery. USAID offered $3 million in grants to investigate alleged rights violations of Cuban medical personnel. But the campaign against Cuba's international medical program had little impact until November 2018. And the breaking news is the far-right candidate Jair Bolsonaro has won Brazil's presidential race. Dubbed the Donald Trump of the tropics. With a history of making racist, misogynistic, and homophobic comments. He also talks up dictatorship. President Trump tweeted about it this morning. We agreed that Brazil and the United States will work closely together on trade and military and everything else. Bolsonaro wasted no time in forcing an end to Cuba's medical program in Brazil. Eu jamais faria acordo com Cuba nesses termos. Isso é trabalho escravo. É difícil. After Bolsonaro's comments, Cuba sent its doctors in Brazil home. It was a big blow to Cuba's health system, which lost hundreds of millions of dollars in annual income. Cuba's doctors were also affected. In Cuba, you don't have to go far to see a doctor, porque en cada comunidad vive y trabaja uno. Mario Diaz is a family doctor. 2 years ago, he was in Rio de Janeiro when Bolsonaro won the election. Donde yo estaba, que era ciudad, nos recibieron muy bien, por la diferencia del trato que da el médico brasileño al médico cubano. Los tratamos como personas, como un igual, no es una mercancía. No es que yo lo atienda para coger dinero. Nosotros caímos en zonas que médicos brasileños no quieren ir a trabajar. Zonas de pobreza y lugares incluso que nunca tuvieron un médico. ¿Cuánto gana un médico trabajando en Cuba? Tú tienes un salario básico, que es de 1.740 pesos. Allá ganaba $700. Es verdad que el gobierno de nosotros, con el sistema de salud, se quedaba con una parte de ese contrato. Pagaba por cada médico cubano 12.000 reales. Nosotros recibíamos alrededor de 3.000. Pero lo invierte aquí en obras sociales. La reparación de las instituciones de salud, la compra de materia prima para producir medicamentos en nuestro país. No es que se lo coge el presidente. Tú lo miras desde el punto de vista personal, a lo mejor lo ves como injusto. Pero tú piensas en algo más grande y ves que tiene un beneficio para el país. Hay un dicho aquí en Cuba que nosotros usamos, que es que el ladrón piensa que todo el mundo es de su misma condición. Ellos piensan que todo el mundo gira alrededor del dinero nada más también. Y no es así. Yo quise ser médico siempre. ¿Para qué? Para ayudar a la gente. Eso no es porque voy a ser rico. De hecho, yo vivo aquí mismo donde trabajo. Yo me encuentro con mis vecinos en la cola de la tienda. ¿Dónde entra Estados Unidos en todo esto? Bolsonaro siempre siguió la línea del presidente americano. A él le dicen el Trump latino. Estados Unidos quieren cortar esa entrada para ahogar la economía cubana, para tratar de lograr un cambio político aquí en la isla, ¿entiendes? Cuando Cuba se retiró del programa, alrededor de 1.700 municipios quedaron de un golpe sin médico. Así. Yo tuve la experiencia de un paciente mío allá en Brasil, un señor de alrededor de 70 años, analfabeto. Y él fue, marcó consulta para ir a despedirse de mí. Lloró aquí en el hombro mío. Millions of Brazilians in poor communities were left without healthcare. It was just the beginning. Ecuador's president became a Trump ally. And then, in November 2019, he expelled hundreds of Cuban doctors. That same month, a US-supported coup ousted Bolivian President Evo Morales. Bolivia's de facto government immediately took aim at the Cuban doctors. Los falsos médicos cubanos. Nos acusaba de que no éramos médicos, nos acusaba
de bandido. Joan Dramuro was head of the Cuban medical mission in Bolivia. Amenazaban con quemar la casa de los médicos cubanos, a otros los llevaban a la Interpol, a dos de nuestros compañeros los apuntaron con armas. Revisaron a nuestras mujeres, algunas las desnudaron. Cuando sucedió lo de Brasil, el argumento era de que los médicos cubanos eran víctimas, ay, los pobres médicos cubanos que son esclavos del gobierno de Cuba. Sin embargo, el discurso respecto a Bolivia cambió. Ya no eran víctimas, sino que eran victimarios. Siempre van a buscar algún argumento para llegar al mismo fin, que es desacreditar. En Bolivia no podían hablar del dinero que Cuba recibía. En Bolivia, cada colaborador recibía un estipendio de $800, pero era un pago directo al colaborador. A Cuba no le pagaba. ¿Qué usted cree que está detrás de todo esto? Ya había una comunicación del propio gobierno de los Estados Unidos de una agresión abierta y además financiada para atacar la colaboración médica cubana. El carro que estaba allí frente a nuestras casas era un carro de la embajada americana. ¿Qué hace un carro de la embajada de los Estados Unidos en el momento que nos están deteniendo nosotros como médicos cubanos? After Joandra returned to Havana, she became the head of ELAM, the biggest medical school in the world. La Escuela Latinoamericana de Medicina es una escuela totalmente gratuita. Hemos graduado más de 30,000 jóvenes de 117 países y ya tenemos 198 graduados de los Estados Unidos. El mundo necesita médicos. Que no fuera solo mandando ayuda, mandando colaboración médica. Que qué importante sería que esos países tuvieran su propia formación de médicos. Esto es nuestro aporte en un mundo tan desigual y en un mundo que hoy quizás no te brinda la posibilidad desde el propio lugar donde vives de formarte como médico. In the face of the global pandemic, Cuba's international medical program has grown. The Henry Reeve Brigade has sent nearly 4,000 doctors and nurses to more than 30 countries to fight COVID. But the Cubans were still not welcome in Bolivia, Ecuador, and Brazil. In Bolivia, the healthcare system there has been overwhelmed by the coronavirus pandemic. Hospitals are at breaking point. People aren't just dying in their cars, they're also dying on the street. Ecuador is seeing one of the world's worst coronavirus outbreaks. Corpses wrapped in plastic and left on the sidewalk in Ecuador. Brazil's infections are rocketing, particularly among the poor. They're digging thousands upon thousands of graves. Brazil now has the second highest number of cases and deaths in the world. Even with so many doctors fighting COVID in other countries, Cuba has contained the pandemic at home. Yo atiendo en esta zona 952 pacientes y no he tenido caso de COVID. El punto fundamental de que el COVID no haya sido una epidemia inmensa en Cuba ha sido la pesquisa y el aislamiento de contacto. Mi hija pesquisando, la pobrecita. Subir y bajar escaleras no es nada agradable, pero es lo que le toca. ¿Qué edad tú tenías cuando tu papá se fue a la primera misión? Cuando yo tenía un año ya estaba cumpliendo una misión. Es tu papá y quieres tenerlo aquí y sabes como que sientes que te falta algo. Con el pasar de los años vas entendiendo la situación, que ese es su propósito en esta vida. No es un médico simplemente cubano, es un médico del mundo. Mi sueño es ser un médico tan anegado y sacrificado como lo es mi papá. Hay muchas campañas difamatorias, sobre todo de parte de los Estados Unidos, pero al final todo es mentira. Son gente con un corazón inmenso que aman lo que están haciendo. ¿Usted ha notado un cambio entre las actitudes del gobierno de los Estados Unidos con los médicos cubanos en los últimos años? Hay una mayor hostilidad respecto a las misiones médicas cubanas. ¿Por qué están haciendo eso? Fácil. Es parte del bloqueo. La Henry Reeve es muy altruista. Hace las misiones para servir a los demás. Pero hay misiones que si eran remuneradas, que Cuba recibía dinero de esas misiones. Ese es el objetivo fundamental de crédito de los médicos cubanos. No porque le interese la cantidad de horas que trabajé, sencillamente para privar al país de otra fuente más de dinero. ¿Acaso el gobierno de los Estados Unidos no tiene suficientes problemas que resolver para andar preocupándose por nosotros? Some people say the blockade isn't a big deal, that our economic problems are only caused by our government or by socialism. If that's true, ¿por qué no quitan el bloqueo?